得滴得滴得滴得滴得滴。Buenos días y feliz año a todos. Volvemos año nuevo, directo nuevo. Disculpad la tardanza que hemos tardado en volver a hacer directitos, pero bueno, ya estamos mudados con el setup montado y todo hecho. Por fin. A ver si terminan de llegar todas las cositas y lo terminamos de una maldita vez. Pero bueno, en principio está prácticamente todo. Y podemos hacer vida más o menos normal. Vale, voy a hacer así y listo. Voy a ver qué tal se escucha. Necesito... A ver si... Ay, me pica. Voy a abrir... A ver, esto voy a cerrar. Y voy a abrir esto. Y voy a ver... A ver si carga, qué tal se... Pues vale, en principio maravillosamente bien. Y escuchéis bien también el juego, así que perfecto. Voy a dejar esto por aquí y vamos a empezar. Continuamos. Vale. Vamos allá. Que no me acuerdo ni dónde estábamos. Creo que estábamos en la... en la luna. En el campus lunar. Estoy escuchando un poco de fondo el juego, pero es que no puedo hacer otra cosa, o sea, no puedo bajarlo. Porque durante la mudanza el mando ha decidido morirse. Entonces no puedo hacer mucho más con la tele. A ver, mañana hoy es día 1. Entre mañana y el jueves, más bien el jueves, nos debería llegar la tele nueva. A ver si... Vale. Vamos a parar esto un poco. A ver, habíamos terminado el año y teníamos todo para conseguir el... o sea, para poder iniciar el curso. Entonces, da inicio al curso. Vale, voy a contratar alguna más por aquí. Que sé que estarán en el descanso, lo que tú quieras. Pero... pero necesito alguna más. Mira, uno por aquí. 60 puntos de titulación. Pues voy a mejorar esto si están los dos a nivel 6. Vale, no necesito nada. Voy a ver si tengo que comprar, si puedo comprar alguna lanzadera más. El gato por ahí maullando. ¡Meow! Compramos otra lanzadera. Y compramos otra. Students should report all issues to someone that cares. Vale, más cositas que puedo contratar por aquí. Vale, vamos a... Uy, coño. Vamos a contratar a otro auxiliar con la cosa esta. PPP, estos están de fiesta. Vale, perfecto. Necesito otra distracción. ¿Qué será? Que no sé dónde está en realidad. Esta es extracción que será, me parece. Sí. A ver cómo lo podemos hacer. Vale, espera. Veamos esto. Bueno, ¿qué coño? Lo ven. Directamente. Vamos a editar este campus. Vale, no, pero quiero editar. Vale. Students are reminded not to breathe in the library. A ver, ¿qué me siento? Vale. Entonces, ahora. Teóricamente, aquí esto lo podemos poner, efectivamente. Ahora esto lo podemos poner.
coger y girar y poner aquí. Sí. Me entrará. Me entra. Me entra, me entra. Confirmamos que me entra. Entonces, vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Las plantitas aquí. Y la papelera, importante, aquí. Y el radiador, sí, que no se me congelen. Ahí. Entonces esto, mierda. Esto, hacemos así y lo ponemos aquí. Sí. Ahora. Vamos a hacer un duplicado aquí. Duplicado. Que, por cierto, vamos a modificar un poquito el original. ¿Qué es lo que tengo? ¿Con qué tengo colisión? Ah, bueno, a lo mejor con la... Espera, vale. A lo mejor con la... Con la maquinita. Ahora sí. Vale, entonces ahora esto lo movemos. No, esto no. Esto, la sal, lo que es la sal entera. La movemos y la ponemos en su sitio. Que no coches. Ahora, esto por aquí. Y la puerta para acá. Vale. Ahora, todo esto de aquí, que estaba ahí tocando las narices en todo el medio, lo vamos a poner para aquí. Ahí. Ponemos esto por aquí, la maquinita esta, aquí, la planta en el medio, que ahí va bien, y esto aquí. Y la otra plantita, pues en este lado, vale, con la papelerita. Vale, tenemos que hacer también un laboratorio de ciencias, que quiero recordar que es este. Vale, pues duplicamos. Lo que voy a hacer es ponerlo así. Y la puerta, que no sé dónde está, aquí. Y la puerta, que quiero mover la puerta, señora. Déjeme mover la puerta. No la puedo poner ahí. Pero ahora sí. Poner ahí la puerta. Entonces esto lo vamos a repartir por aquí. Perfecto. Vamos a repartir por aquí. Esto lo vamos a poner un poco más en el medio. Así. Y vamos a poner alguna silla más. Perfecto. Y lo que yo quería hacer es poner en el edificio una puerta para aquí. Porque así llegan más fácilmente. Vale, necesito otro profesor de teleología espacial. Que voy a coger a este de 5. De nivel 5. Vale, pues vamos a empezar el curso. Empezamos el curso. Ahora que ya hemos cumplido todas las exigencias. Vale, necesitamos formar empleados, pero no tengo... No tengo la cabina de formación, yo creo. Yo, yo, and hello. It's Harrison Wolf coming at you with the dulcet sounds of the underground. We've got a good one for you today. But first, I should probably turn some lights on. Fully enlightened radio coming up next. Bueno, espera, mira, voy a hacer una cosa. Voy a... is technically, but not socially optional. Vale, voy a... Este ya está mejorando. Este ya está mejorando. Esto... Vamos a mejorar todo lo mejorable. Vale. Creo que esto también estaba. Sí, lo puse al final del último año. Ay, me pica un oído. Vale. Mira, mientras tanto. Mira. Sí. Estoy yo un poco empanada ahora con el año nuevo, ¿eh? Que siempre lo he estado, pero ahora más. Haciendo un camino.
básicamente es el que están haciendo ellos, pero bueno. Now taking students for humanities. Vale, bueno, a ver, lo podía haber hecho un poco más simétrico, no nos vamos a engañar. Vale, ponemos esto por aquí y vamos poniendo por aquí para que los niños no se enfríen. Vale, aquí voy a poner otro caminito. ¡Ay! Vale, ya está, ya hemos subido las estrellas. Más cuatro estrellas, continuar. Vale, ahora solo tenemos que conseguir 3 estrellas. Vale, voy a subir un poco más. Ahí, un poquito más. Y aquí ya. Vale. Students should check in before trying to learn. Vale, hacemos así. Vale, esto lo voy a duplicar porque ya que hemos puesto ya una puerta, pues ponemos aquí un poco más de verde. No sé si está muy mal puesto. Ay, mira, este no está bien puesto. Ay, lo que no entiendo es por qué me deja ponerlo si está mal puesto, pero bueno. Vale, vamos a poner un arbolito. Un árbol de Navidad. Y para eso estamos en fin de año nuevo. Please join me in welcoming the mysterious space rock to campus. Algo de entretenimiento. ¿Qué les podemos poner aquí los niños? Oh, mira, el túnel de la. Además me entra bastante. Y esta cosa que no sé qué es. Aquí es. Y el túnel de lavado creo que también está por aquí. Y esto por aquí. Y ya está. Ahora vamos a poner un poco de. A lot of people ask me, Harrison, what can I do to be more subversive? And I say, first things first, you gotta throw out that question. There's nothing less punk than asking for instructions. You gotta take out the toy, burn the manual, and use the box to make yourself a groovy fort. That being said, today I'll be dishing out some details on how to be a more subversive you. Ya está. Vale, gana $1,000,000 de asignaturas en la extracción que será. Deshazte de 25 invasores y graduados de unidades con la nota de A+. Vale. Vamos a darles a los alumnos clases. Pero vamos, sería clases de apoyo a todos. Estos son los de primero. No sé si va a tener clases de apoyo suficientes, pero todos son clases de apoyo. Creo que puedo hacer 10 o 12 por. Son 25 los que tengo que conseguir. Bueno, puedo hacer 10 o 12 por año. ¿Veis la cola que se está montando? Aquí no puedo ampliar más, yo creo. Vamos a esperar un segundo. Acabo de ponerse una cosa muy bonita. Que es ampliar esta, ¿no? Tenemos esta sala, con lo cual los profesores tienen más sitio, serán más felices. Como siempre, los objetitos estos tocando la gaita.
Vale, ¿qué queréis? Jornada de puertas abiertas, un grupo de jóvenes que están interesados en humanidades. Vale, pues aceptamos. Hemos perdido 2.000 este mes y quiere el objeto más corto espacio. Pues lo ponemos. ¿Podré ponerlo aquí? Mira. ¿Qué es? Es un cuervo espacial. Mira qué mono. Me gusta. Vale. Tenemos el campus un poco chulasco, también os digo. Vale, estamos con la zona de puertas abiertas, esto no lo voy a hacer. Failing students should work smarter and harder. Vale. Vale, necesitamos aquí otra de estas. No tiene nada. No, no. Nadie tiene. Vale, este va a su ritmo. ¿Puedo entrar para otro para...? No, de momento no. Esto lo voy a quitar. Esto lo voy a quitar. Que salgan nuevos. Quiero que salgan... No, quiero que salgan nuevos. Vale. Hey, roll with me here. Breakfast is a concept. Igual necesito más clases particulares, es que but it's just another lesson taught to you by the man in an attempt to structure your day. That's why when I wake up, I like los... a big bowl of pasta and a tall lemonade. Take that, establishment. No. Bueno, se puede ampliar un poco para acá. Vamos a ver esto para aquí. Students are reminded there are no reasons, only excuses. No sé qué coño, sí. Haces aquí, compañero. The campus is not responsible for meteors or any other celestial shrapnel. Thank you. Voy a editar esto. Editamos esto. Vale. Que podemos hacer tres. Hello, motherfucker. Ay, qué susto. Buenos días, Granasit. Puto susto, tío. Es que además tengo el volumen muy alto. Tengo el volumen muy alto. Proyecto de investigación completado. Vale. Ahora lo movemos. Vale. Y ahora quiero mover esto a su sitio, que es. Ninguno, porque está mal hecho. Dime que lo puedo vender, lo quiero vender. Voy a venderlo. Duplicar. Ahí mejor. Vale, entonces ahora vamos a coger esto. Y lo vamos a poner aquí. Assistant to the library. Thank you. Y ahora vamos a coger esto y vamos a hacer otras dos salas de clases particulares. Ala. Y ahora, bueno, profesores creo que tengo de sobra, pero bueno. Por si acaso, es que no hay ninguno con una nota. Nada, me espero un poco. A ver si ahora sale alguno. Perfecto. Paramos el tiempo. Trabajar solo en investigación. Y aquí nos vamos a poner a hacer otro proyecto. Ahora, ¿esto lo he mejorado? No. Ahora debería ir más rápido con esto. A ver. Salud. Bueno, pues mira, vamos a contratar a este todo. Pues, ¿eh? Mayor Tabitha Winsock has overseen countless disasters during her time in office. Está todo media España, y estoy empezando a caer yo también. Está media España con gripe. Probably no one. Mis padres acaban de pasar el COVID, mi suegro está con gripe. You know what you're getting. Tengo la mitad de la plantilla del trabajo. Con gripe. Estamos todos fatal. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
Vale, aquí vamos a hacer una zonita así. Dirás, ¿qué vas a hacer aquí? Pues mira. Va a empezar una zona de banquitos. Ponemos aquí uno. Y vamos poniendo por aquí otro. Este igual lo podemos poner un poco más para acá. Vale, vamos a poner aquí más de construir de exterior. Más bien esto. Vamos a poner una aquí. Moria ya tenemos. Mira. Y una trompetita. La trompetita la podemos poner aquí perfectamente. Uf, es que queda muy mal ahí. Aquí. Ahora le pongo algo alrededor, no os preocupéis. A ver, para comer. Un puesto de verduritas. Un Ratsburger. Y uno de cereales. Vale, va mucho más rápido siendo dos, evidente. Students are reminded to be relatively civilized. No feral behavior. Vale, con la jornada de puertas abiertas hemos conseguido un nuevo solicitante de humanidades. Otra jornada de puertas abiertas. Y en esta otra. Es que me hemos perdido un poquito, sí. Vale, voy a poner aquí. Y aquí vamos a poner unos banquitos. Y ponemos unos arbolitos. No, esto es muy grande. Esto es mejor. Ese lo he puesto mal. Ahora caminos. Ahí mismo. Usa el cepillo. Mirales cómo se la pasan. Vale. Una de las cosas que me gusta de este juego es que cuando te acercas a determinados eventos suena una música completamente distinta. Por ejemplo, aquí te acercas al escenario y escuchas la música del día. Parece maravilloso. Vale, hemos ganado una pasta este mes, la verdad. Vale, hemos derrotado a tres invasores y jornada de puertas abiertas superada. Vale, como tengo que deshacerme de invasores, voy a contratar más guardas por seguridad. Y además no me vendrá mal para que limpien también. Vale. Vamos a empezar a echar aquí a los que no tienen un nivel alto. Y vamos a ver qué es. Madre mía, vamos a contratar a más. Estarán en el descanso. Es que hay más, también te digo. Bueno, por lo que queda ya de año, ya no abandones, compañero. ¿Ya para qué? Bueno, no me sale ninguno más. Ahora ya está. Vale, 7.000 hemos ganado este mes. Madre mía con las Space Rocks. Vale, un estudiante está muy insatisfecho y se niega a pagar las cuotas. Probablemente por la cantidad de gente que hay esperando para clases particulares. Ah, no, esto es.
Joder, es que no puedo, o sea, no puedo poner más. No puedo, si es que tengo, ¿cuántas tengo, tío? La última que tengo es, me parece que es esta. Tengo seis, bueno, seis, suponiendo que solo sean seis. Bueno, pues tendría que hacer alguna más, tío. A ver, no puedo, no tengo más parcelas, sí, tengo más parcelas. Vacía. Vacía. Y vacía, venga. Vale, hemos terminado el año. No se me ha grabado ninguno con una nota de amas. De humanidades, me cago en la leche. Vale, vamos a subir aquí de nivel. Ver los premios. Suspensos 1, bueno, no está mal. Lo más popular. Desarrollo, puntos de investigación generados, clases particulares, media atractiva del entorno. Bueno, está bien. Perfecto. Vale, voy a hacer una cosa. Vale, vamos a hacer un edificio única y exclusivamente para enfermerías y. No se puede construir una parcela que no sea tuya, mierda. Para enfermerías y orientación educativa. Así te lo digo, ¿eh? Vamos a construir un edificio del campus. Además, mira, lo voy a pegar aquí. No. Aquí. Lo voy a pegar aquí. A tomar por saco. Esto lo ponemos aquí. Esto que no sé, no me acuerdo qué era, lo podemos poner aquí. Vamos a cambiar, espera. Quitamos esto. Y ponemos esto. Uy, no, esto no es. Dice, este no es. Este es muy clarito para ser el que estaba ahí puesto. Y ponemos esto. Y a tomar por saco. Sí, sí, vamos a hacer así. Es que no puedo tener a los alumnos enfermos cada 10 minutos, tío, de verdad. Vale. Ahora. Enfermería. De 4x4 las vamos a hacer. Vamos a poner aquí uno de estos, ventanita que le dé hacia el verdecito, un extintor, un radiador evidentemente porque hace un frío del 18, una plantita y un cuadro y otro cuadro por aquí. Enfermería 4. Enfermería 5. Enfermería 6. Y enfermería 7. Y a tomar por culo. Bien, como mínimo hay otros dos. Vale. Ahora. Construir sala. Orientación educativa. Vale. Ponemos una lámpara. Ponemos una chimenea. Que la chimenea puedo cambiar. Bueno, qué bonita. Bueno, es igual que la otra, pero me parece más bonita. O sea, da el mismo calor que la otra, imagino. Me parece mucho más bonita esta. Ponemos una plantita aquí en un rincón. Me acabo de dar cuenta. Kit de primeros auxilios, que no falte. Espera, hay una cosa que me falta por poner aquí. Una mesita y una de estas.
Y puedo poner una alfombra, por cierto. Creo que no, no. Es que en el hospital sí que se podía. Hala. Copiamos y pegamos. Aquí voy a poner un baño. Aseos. Un baño así pequeñito. No sé, me se lo he puesto fatal de todos los fatales. Pero fatal, ¿eh? A ver, necesito esto. Necesito un radiador. Me cago en la puta. No entras, ¿verdad? Ahí, vale. Vale, ahora espérate porque necesito un radiador para aquí. Que no me he dado cuenta y no he puesto un radiador. Vale, ya está. Ya está. Vale, vamos a copiar y pegar. Copiamos, pegamos. Y copiamos y pegamos. Pues espérate un segundo. No me voy ni a molestar. 6 y 6. A tomar por saco. Copiamos, pegamos. Copiamos, pegamos. No la quiero editar, quiero copiar. Y aquí ponemos unas duchas. ¡Hala! Y como he cumplido los requisitos del campus, voy a empezar el curso. Y ya está. Básicamente. Anyway, it's important. This morning, I ate some chocolate mousse that had been on the counter for days. Was I scared? Vale, voy a empezar mientras me salen. I pushed the limits. I'd broken their rules. They don't want you to eat the warm mousse, my friends. Now, isn't that reason enough? Que no quiero. Así, mientras salen unos nuevos. Voy a ir, ¿cómo se llama esto? Voy decorando esto. Que se me van a morir aquí los alumnos de todo. Vale, esto por aquí. Vale, ahora vamos a ponerles aquí el club este del cronotiempo. Las blanquitas por aquí. Yo creo que este valor no he puesto nunca. Grupitos de dos. Ahora en el medio ponemos una plantita. Me da un poco de tos, la verdad, no tiene más. Bueno, aquí este está sentado, así que no le voy a. No le voy a levantar por eso también. Vale. Ahí. Las voy a separar cuatro y luego una. Students are reminded to stop what you're doing and listen to me. Uno. Please join me. Welcoming the mysterious space rock to campus. Vale, vamos a ver si hay alguno más. Coño. Sí que no sé si hay alguno más, ¿eh? Vale. Creo que ya tenemos de todo menos de los de enfermería. A ver si acaban. Perfecto. Vale, mientras tanto voy a mejorar todo esto.
Ah, sí. Vale, vamos a poner más cositas mientras termina. Questions are a great tool for unraveling the mysteries of life. Questions like, where's the bathroom? And can I have a bite? But questions can also daze and confuse. Next time someone puts you on the spot, throw it back at them with a, I don't know, do you? Whoa, man, that'll change a person. Que os conozco lo suficiente para saber que sois unos guarros. Vale, entretenimiento. Que no se me aburran. Esto no sé qué hostias es. Aquí. Vale, vamos a poner los banquitos de estos espaciales. It's raining space rocks. Otro. Otro por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Y ahora vamos a poner verdecito. Vamos a poner plantitas distintas por aquí. Mira, por ejemplo, este pez que es muy navideño. Aquí en el medio. Por ejemplo. Aquí atrás vamos a poner un par de plantitas. Y ahora necesitaré pues cuadros. Vale. Se me ha puesto fatal, pero es fatal de todas las fotos. Ahí va a ser. Si es que tengo yo no sé cuántos bedeles tengo aquí. No sé cuántos tengo y no son suficientes. Vale, voy a contratar más bedeles. Con mi nodo de rocas. No, este es un profesor. Otro con seguridad. Y otro con mi nodo de rocas. ¿Ya me habéis mejorado esto? Sí. Pues ahora los volvemos a mejorar para que sean más rápidos. A ver, espera. Vale. A ver qué necesitáis. Objetivo de carrera logrado, contribución a la investigación, en el mejor docente. Entonces, vale. Vale, jornada de puertas abiertas. Chisegoblins está en la promoción que ha tenido gran acogida. Chisegoblins ha disfrutado de su paso por el campus y esperaba volver pronto. Vale. Y hemos ganado 46.000 estrellas. Voy a. Espera. Iniciar un nuevo proyecto. Por ejemplo. Contratamos un profesor. Y un profesor. Bien. Ay. A ver. Para no variar, me ha petado. A ver, ya casi llevamos una horita. Era lo lógico. Cuando tengo campus muy, muy grandes o muy cargados de cosas, me termina metando, no sé exactamente el porqué, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues ya tenemos más o menos bien la cosa de las enfermedades, o sea, el edificio de las enfermedades. Y... Y de la orientación académica, entonces ya deberían estar más sanos y más felices. Vale, continuamos.
Está helado. Coño, es verdad, se vuelve. Claro, este es para ti, no es para mí. Que me eso me sería un colacao que parece que viene de la Antártida. Me he olvidado calentártelo. Vale, a ver si carga, que me ha vuelto a petar. Tiene unos problemas de rendimiento a... en... ¿cómo se llama esto? En campos grandes, terribles. Y a lo mejor que el sitio se está llegando. Eso es verdad. Vale, voy a mandar a clases particulares a los que tienen nota muy baja y a los que tienen nota muy alta. De esta manera, son de tercero. No los puedo filtrar por... vale, espera. Por nota. Me voy para abajo. A los que tienen nota muy alta. Que son estos. A ver, les quiero mandar a clases de apoyo. Ay, Jesús. Quiero mandarte a clases de apoyo, señora. Voy a filtrar por nota. Vale, entonces venimos aquí. Vale, vamos a ver. Son de humanidades, entonces tengo que mandar a estos a clases. Vale. Que estos son los que van a conseguir... era más. Estebanio Pollo. Qué nombrecito. Vale, voy a mandar a alguno más de los que tienen nota alta. Les voy a mandar también para reforzar por si acaso. Vale. Vamos a acelerar el tiempo. ¿Me lo puedes calentar, por favor? Cuando puedas, no me pases prisa. Nuestro pedazo de microondas. Bueno, nuestro pedazo de horno espacial, ¿sabes? Compra un microondas que entro yo dentro, colega. Pero calienta bien, tengo que reconocerlo. Bueno, como para no calentar bien, ¿sabes? Solo faltaba. Voy a contratar alguno más con seguridad. Es que necesito más bedeles, por una sencilla razón. Están empeñados todos en minar rocas espaciales y me faltan bedeles, tío. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosita. Welcome to the show. I'm Richard E. Hawthorne, and you join me today for Two Point Radio's Election Day Special. We'll be talking all things mayoral as Two Point County approaches another important day in its history and indeed its future. Get in touch to tell us what you're thinking and how you're feeling. Who will be the next mayor of Two Point County? You decide. Este se llama Villano Aguacate. Solo seguridad. Tengo ya tres dedicados solo a la seguridad. Estos dedicados solo a la minería. Solo a la minería. A ver si así consigo ser más eficiente. Y ahora, espera, los de mantenimiento personal, BDLs. Ordenar por cualificaciones. Beber a los más altos. Vale. Me pone histérico el sistema que tienen de... para determinadas cosas, ¿eh? Me voy por abajo. Student Union requires an assistant. Y diciendo, digo, sí que tengo... pero... ahí, digo, sí que tengo BDL, sí. A ver,
Solamente bien. 40 segundos. Eso está calentito. Hombre, es mucho mejor, está frío. Pero por lo menos no parece que acabe de salir del congelador. Con un otro microondas, 40 segundos, no voy a estar así. No. A ver, si yo te reconozco que el... Con las puertas abiertas y hemos pedido pastas. Si yo te reconozco que el microondas caliente, que da gusto, ¿eh? Que ocupa media cocina, ocupa media puta cocina. Pero calienta, que da gusto. Estaría bien tener otro baño y otras duchitas, ¿vale? No lo pienso. Sci-fi convention starting now. Good for them. Sci-fi convention. Frequently asked questions. No, I will not be your friend. Entonces, esto. Ahí, perfecto. Ahora, esto. ¿Me entrará aquí? Sí, perfecto. Y esto me entra aquí maravillosamente. Entonces, ahora. Ahora sí. Poner aquí unos baños, pero vamos. Que serán pequeñitos, pero bueno, por lo menos para lo que los quiero yo, que es para que los alumnos tengan más alcance de duchas y aseos, me vale. Y esto lo mismo. We're back. Today's election sees incumbent mayor Tabitha Winsock take on all challengers. One such foe is Gumbo McNally. Yes, the cousin of Jumbo CEO, Jumbo McNally. Ms. Winsock has held a steady, some say tedious, lead in the polls over Mr. McNally. But what effect, if any, will his last gasp speech have on today's proceedings? If you missed it, Mr. McNally finished a rousing 12-minute display with a story of how he once took a modest pile of change from his father and turned it into an impressive lunchtime spread featuring sandwiches, crisps, and sausage rolls. Oh, now that is impressive. Assistant needed in library. No me deja volar ahí, pues nada, no la puedo. Vale, por lo menos tienen una salita de duchas al alcance, ¿sabes? Por lo menos más salubre. Algo es algo. Students are reminded to take their time and submit assignments early. Somehow. Hemos perdido pastas este mes y tres solicitantes de que sea lo que vienen a ver. Uy, vosotros no estáis trabajando. ¿Qué hacéis que no estáis trabajando? Lo que acabáis de escuchar es el tono de llamada de mi señor. Bueno, el tono de llamada no, el tono de notificación de mi señor. Para los mensajes de mi madre. Efectivamente. A ver qué te pasa a ti, si no. Ah, no, pero tú eres un alumno, ¿no? No eres un profesor. Sí, eres un alumno. ¿Qué te pasa? O sea, no puedo tener más. Tengo 14 salas de orientación educativa. 14. Y me están pidiendo más. O sea, no puedo más. Janitor needed in dormitory. Vale, vamos a mejorar esto, que creo que está sin mejorar. Sí, ni por atrás. Que no puedo más, tío, de verdad. Y enfermerías tengo 9, pues están todas hasta arriba. Es que he hecho un edificio específico para enfermerías y salas de orientación educativa. Específico para eso. Ay,
Bueno, a ver si lo mejor me mejoran las curas y las más rápido. Que ya están en ello. Madre de Dios. Con 9 puertas abiertas, pasada exitosa. Vale, necesito más niveles, ¿verdad? No tengo pillo. Pues nada, no puedes. Tengo 27 BDLs, tío. This from Michelle and Smogley. I spoke to Mayor Winsock after a Q&A once and told her that I'd written her a letter. She said that she remembered reading it, but I'd never sent it to her. So what? Did she break into my house? Or is she, like, telepathic? Or just with post? What a lovely anecdote, Michelle. And aren't we lucky to have a mayor that's willing to go above, as well as beyond? Otra lluvia de rocas especiales. Mira, es que tengo 5 enfermerías con 5 personas en la cola, Acojonante. Es que no puedo, o sea, no puedo poner más. El resto creo que está todo mejorado. Ni uno solo, tío. Uf. Qué estrés de gente, de verdad. A ver, pero... Vale, han aprobado todo. Bien, vamos bien. Con la media de 80. 1463 puntos de investigación. Vale, tengo el 50% del año. 80% de profesión del entorno. Vale, vale, bien. Bien, bien. Pues nada, hay que empezar otro curso. Vamos a empezar otro curso. Que si con esto no lo conseguimos, lo que haré será dejarlo por aquí y conseguir la tercera estrella yo. Porque al final es estar un año tras otro hasta que consigamos mejorar. Vale. Welcome to the start of a new year. I'll be your host. Hello. Ponemos esto por aquí. Ahora me tenéis que venir. Bueno, vamos a hacer ahí. Vale, proyecto de investigación completo. Es que no, de verdad, creo que es el campus en el que he tenido más orientadoras y más enfermeras, con mucho de más. Vale. Hi, I'm Ricky Hawthorne. I don't remember being a student, but I'm sure it happened. People ask me all the time, Ricky, what would you eat if you were a student? And I say, anything from the Crumley student range. It's cheap, it's inexpensive, and above all else, it's affordable. Just like Mama used to make. Aquí a la izquierda, justo donde tengo el cursor, aquí a la izquierda. Tengo humanidades y que soy espacial, pero no me deja cambiar de titulación, macho. Mira, voy a mandar a todos estos, a todos los de humanidades, a
a clases de apoyo, a tomar cosas. The more you revise, the longer you've been revising. A todos. Que son unos cuantos, ¿eh? Perfecto. Porque es que se tienen que graduar de humanidades, no de... no de quesología, entonces... ¿qué? ¡Perfecto! ¿No? ¿Qué pasa? ¿Vienes aquí conmigo? Bueno, otra vez me ha petado. ¡Ay, Jesucristo bendito! Pues entonces igual lo tengo que dejar más pronto de lo que yo pensaba. Es que me va a petar cada dos minutos. Porque no me ha petado. Me ha petado no hace ni 10 minutos. Sí, menos mal tengo puesto el guardar cada mes. O sea, cada vez que pasa un mes se guarda automáticamente. Y no me pego un tiro, vamos. Ay, mi espaldita. Pim pam pim pam pim ta ti ta ti ta ti ta ti ta ti. A ver si carga. Vamos para allá. Si me vuelve a petar, hacemos un directito más corto, aunque sea, que es el primero del año. Y volvemos esta noche, supongo que con directito al canal de Avenida Transito. Entiendo yo. Mi momento. Vale, continuamos. Me pica la espalda. A ver si carga. También es verdad que creo que este campus es más pequeño que el que el resto de campus. O sea, por de pequeño de tamaño de parcelas y de cosas. El resto de campus no han dejado hacerlos más grandes. Es la luna. Es normal que haya poco espacio. Es más pequeña que la Tierra. Eso. Pero se va a cerrar. Me acostumbra a un campus más grande. Vale. Listo. Take time on your assignments. If you think you have time. Creo que ya está todo esto subido al máximo. Sí. Is not responsible for meteors or any other celestial shrapnel. Thank you. ¿Qué pasa, gordas? Baja para abajo. Campus intruders, please not come in. Le va a costar un poquito. Es que majos en orientación. Sensación de estar mejor bien. Coño, que de esto todo tengo yo aquí. Me quedo en la leche. Esto para, bueno, vamos a poner alguna por aquí. Sci-fi convention. Starting mejor en el atractivo. La verdad es que esto lo podrían haber hecho un poco mejor, me refiero. Que no fuera una única estatua la que sale de los meteoritos, que fueran varios tipos. La verdad. Me he puesto como el culo. Ahí va. Es siempre la misma, tío. Mira, tengo aquí 7 estatuas. Sí, es verdad. Unattended sandwiches will be eaten by me. Vamos a vender esto. Quiero ir con esto. Campus is not responsible for meteors or any other celestial shrapnel. Thank you. ¿Cómo me voy a poner?
puertas abiertas, vale, y beneficios. Vale, vamos a ver, quiero poner más titulaciones. Voy a contratar más enfermeras. Sir Nigel Bicklewood. Cheers, cheers. On 2 point radio. Cosa, ajustes, un segundito. Bajamos un poco el volumen general. Salutations and congratulations on your exquisite text. You're tuning in for the peak of sophistication on our county's airwaves, Sir Nigel Bicklewood on 2 point radio. But of course, you already knew that. Listos. Más que tengo, pero muchísimos. Salas. Aquí tengo duchas y baños, duchas y baños. Duchas y baños y duchas y baños. Vale, lo único que no hay es en esta. Ah, no, sí, tenemos baños. Vale. Me sirve, este está mejor al máximo. Y este está. Medical issues can interfere with your studies. Go to the nurse and get back to work. Bueno, a ver si de suerte conseguimos algún grado, va por lo menos, cuando todavía más. Si no, pues cuando pueda lo voy a hacer. Vale. Es para 6 días. Vamos, no creo que tenga que hacerlo. Está dolido. No sé, lo que tiene que hacer Tarkin Bert es irse a la enfermería. Seguramente esté en la cola ya de la enfermería. La enfermería se la ha pasado jugando en su visita al campus. Perfecto. Hemos perdido dinero este mes y hemos ganado 2 solicitantes de queso logístico. Attention. Your finger is not a toothbrush. Vale. A ver, ¿qué te pasa? Vete a enfermería y vete a... ¿Ves? Si es que de verdad. Staff are reminded to care about students. No puedo. No va a ir a la enfermería ni va a ir a ningún sitio, ¿lo ves? Is not responsible for meteors or any other celestial shrapnel. Thank you. Pues voy a poner esto, ya que no me apetece. Pero chiquilla, vete a la enfermería. No te quedes en clase, que te encuentras mal. Ah, pa' yo. Corre, corre. Ahí va, corre. Ah, se va. Abandona, supongo, ¿eh? Pero a ver. Abandona campus. Perfecto, posada. Con viento fresco. It's time for Sir Nigel Reviews. And thanks to the enlightening intervention of our wonderful producers. Vale. You, the audience, have chosen the object of our desires this week. The public's collective wisdom has entrusted me with hog logs. I'm told a popular choice of breakfast cereal. No. Let's get this over with, shall we? La verdad es que este plano me parece súper interesting. Este plano me parece súper útil porque no todas las tienen pork scratchings. Algo para mejorar. Ya está todo. Y poder verlo así me parece súper útil. Vale, a ver. Pues yo qué sé. El de... No todos son mis humanos. Es que los que hay aquí son de... Bueno, entonces me estoy hablando de quesología, es más complicado. A ver, señor. The mysterious space rock to campus. No te puedo mandar a... Vale, no sé.
Vale, vamos a ver qué tal van los alumnos. No, los alumnos, los personal no, los alumnos. Vale, todas las clases, bueno, voy a mandar principalmente a los que están con A. Que son los que quiero que se me gradúen con ellos, básicamente. Que son todos de la fisiología, ¿no? Uf. Está complicado lo de encontrar de humanidades. A ver, voy a ordenarlas por titulación. Que los de humanidades creo que están bien. Uf. Es que por norma general tienen bastantes menos notas los de humanidades. O sea, da todas las clases particulares. ¿Qué pago estoy pagando, profesores? A tomar por saco. Tres solicitantes de tecnología espacial si conseguimos la jornada de puertas abiertas. Coño, más. Si es que me salen las estatuas por las orejas. Y no hay ninguna más por aquí. Qué raro. Library requesting assistant. Hard work may or may not pay off. The campus is not responsible for meteors or any other celestial shrapnel. Thank you. Vale, hemos conseguido el de $1,000,000 con extracción casera. Apologies for the abrupt end to our last segment. I've had a quick rinse and can commence with our review. Bueno, y el de los alumnos, evidentemente. The board of sweet and savory is, for some perverse reason, the fashion in fine dining circles. So I suppose it only makes sense that this would trickle down in some form to the form of the layperson. Congratulations to you, the common people, for joining in on this most foul of fads. Vale, estamos en mayo, ya quedan dos mesecitos. Visitar al campus con inspector de sanidad, perfecto. Extracto, hemos perdido dinero, no pasa nada. Y dos solicitantes de fisiología del espacio. Mira cómo miran ahí. Aquí viene inspector de sanidad, perfecto. Coger. No, este no es este. Acabo de ver que está esto sin. Sin completa. Oh, Jesús. No quiero. A ver. Por eso no me gusta este setup. Students with medical issues should go to the health clinic. Ay, no lo puedo completar porque no hay. Podríamos poner uno aquí arriba, por favor. Parece que se han evitado o se han eliminado casi por completo las colas de las enfermerías, por lo menos. Pues al día creo, no, más el de la vida es el día de 50. Vale, estamos terminando junio, bueno, mediados más bien. A ver si. Students are reminded that you really should be self-sufficient by now. Con eso debería llegar. Bueno, parece que están un poco más felices. Por lo menos no había tanta gente deseando irse.
36, ¿vale? Vamos perdiendo dineritos. Voy a contratar algún día más. Aunque creo que con eso debería bastar. Me refiero, con los que tengo, debería ser suficiente. Announcement. Healthy body, healthy mind. I came up with that. Vamos a poner a Julio. Ah, mira, esto es un niño. Pues este, ponemos. Qué bonito. A ver. De suelo. Me gusta. Me gusta. El inspector de sanidad nos ha probado muy bien, perfecto. Oh, I don't know. Where do we start? The. Otra por las enfermedades. Lost, you know. A menos aquí no tienen que esperar mucho. I could really do with a sense of purpose. Foundation. Pero bueno, lo bueno es que son relativamente rápidos. Los nivel 3, los omnífugos van bastante bien. Vale, a ver si terminamos el año, por favor, que se me gradúe alguien con una más, por favor. Ni uno, me queda algo en la puta. Vale, pues vamos a dejar por aquí, chicos, porque no le veo yo mucho futuro de ir a mejorar. Voy a intentar ver si puedo hacerlo de alguna manera. Voy a conseguir la tercera estrellita. Ahí van los pocos. Vamos. Vale, he suspendido tres y he abandonado uno. No, no. Total de redacción es 171, el número de club es 1, puntos de investigación 1410, peribanco con el profesional titulado de apoyo, 80% de medida de gracia del entorno. Vale, bueno, no va mal. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directito a verme. Que tengáis un muy feliz año nuevo y un buen inicio de semana. Que bueno, supongo que muchos estaréis de vacaciones, porque ahora en la primera semana del año es típico coger vacaciones, o si estáis en clases, pues que esta semana no estudiáis. Esta noche estará en Gran Sitio en directo, casi seguro. Por la tarde no creo que hagamos. Yo volveré mañana, no sé si por la mañana o por la noche, ya veremos. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Muy feliz año nuevo y hasta el siguiente directito. Un saludito.